Bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde Zamora, vamos a visitar una exposición en homenaje a la Guardia Civil, en el 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. En todo el territorio nacional, con más de 2.000 instalaciones en un número de efectivos que supera los 80.000. Es este potencial humano, las mujeres y hombres que componen el Instituto Armado, el que hace posible el cumplimiento de la tarea encomendada para lo que en la institución trata, en dotarse también de los medios materiales más adecuados. Aquí vemos un uniforme de gala de la Guardia Civil. Y aquí vemos un baúl con antigua indumentaria que utilizaban los guardias civiles. Aquí vemos como una especie de casaca antigua. Un tricornio antiguo, los distintos cinturones y correajes, fundas de arma, una especie de riñonera o mochila o bolsito, los guantes, incluso vemos un billete de pesetas, de curso legal, Banco de España, 5 pesetas. Aquí vemos navajas de afeitar, cepillos, o sea, lo que es una brocha de dar jabón para afeitar. Aquí vemos los utensilios de plumas, secantes, tinta, cepillos que utilizaban para cepillarse el calzado y uniforme. Y estos son los utensilios que solían llevar consigo mismos, pues por ejemplo cuando iban a caballo. Aquí también vemos una corneta o cornetín de la Guardia Civil, otro tricornio, libros de la Guardia Civil y abotonaduras o botones de la Guardia Civil. Aquí también vemos un uniforme, un abrigo de invierno de la Guardia Civil. Un tricornio de charol. Y aquí vemos las estrellas bueno, eso se refiere a, dependiendo de la graduación del correspondiente guardia civil, pues así eran las estrellas, más estrellas, menos estrellas, más puntas, las estrellas o menos puntas. Otro uniforme de la Guardia Civil, un tricornio, este maniquí tiene bigote, y antiguamente los guardias civiles, muchos de ellos llevaban bigote, no sé si es que era una moda o qué, pero hay fotos de muchos guardias civiles con bigote. Aquí vemos fotografías de guardias civiles haciendo ejercicios. Otra casaca de la Guardia Civil. Incluso vemos aquí una funda del arma y uniformes de la Guardia Civil. La guerra y el franquismo. Aquí vemos fotos de la época de la guerra y el franquismo. Y aquí vemos otro uniforme, otra casaca de la Guardia Civil, que esta, la pobrecilla, está bastante remendada. No sé si debe de ser que la polilla le ha atacado bastante, porque esta ya tiene sus años. Esta, incluso, este uniforme es de gorra de plato, o sea que se supone que esto ya era de un alto cargo de la Guardia Civil.
Aquí vemos más fotografías, justo detrás. Otro uniforme de la Guardia Civil. Este le veo como más actual por la gorra y por la propia casaca. La veo como más actual. Aquí vemos Transición y la Democracia Guardia Civil hoy. Aquí vemos un uniforme actual de la Guardia Civil de verano. Y aquí vemos las antiguas capas de la Guardia Civil cuando andaban por el campo. Seguimos, amigos. Esos son de la guerra. De estas probablemente. Aquí tenemos los distintos sellos que utilizaba la Guardia Civil. Estos son sellos que utilizaba la Guardia Civil para poner. Esto pertenece a tráfico. Esto es otro tricornio de este, con posiblemente pertenezca a los verdes que anduvieron por el Sáhara. Aquí vemos bombas, granadas que utilizaba la Guardia Civil. Otra gorra de la Guardia Civil. Aquí vemos otro uniforme y un medio de transporte, la camioneta de la Guardia Civil. Mirad dónde llevaba el fusil. ¿Eh? Ahí en horizontal, en la bicicleta. Aquí vemos un bolsito en la parte trasera del sillín. Y aquí vemos el uniforme. Este es el tricornio con una faldilla ahí detrás y los distintos bolsitos. Aquí vemos uno de los armas, una ametralladora. Aquí vemos otra ametralladora. Y aquí vemos las distintas gorras de plato y de no plato de la Guardia Civil. Con estatuillas o esculturas. Y aquí también vemos una boina de la Guardia Civil. Distinción de la Guardia Civil Zamora, como hermandad, como hermano de honor. La cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha. Aquí vemos uniformes actuales de la Guardia Civil. Un uniforme de la Guardia Civil actual. Y aquí vemos fotografías, unas antiguas y otras modernas de la Guardia Civil. Seguridad ciudadana y seguridad vial. Aquí vemos distintas fotografías e imágenes de la Guardia Civil. Otro uniforme, este es de primavera o verano. Otro uniforme actual de la Guardia Civil. Estas son fotografías de la Guardia Civil en el campo. Y aquí vemos más fotografías de la Guardia Civil. Otro uniforme, este es de los de tráfico, de la Dirección General de Tráfico. Con el casco, la indumentaria así reflectante para que se les vea en la carretera y
que no se les lleve por delante, que en algunos casos sí que hay gente que no les ve y se los lleva por delante, y más de uno, pues ha corrido el riesgo su vida, y algunos pues ya no están aquí con nosotros, precisamente por eso, por el riesgo que conlleva el estar ahí en carretera. Esta es una moto muy potente de la Guardia Civil. Se trata de una BMW que marca ahí máximo 240, no sé si recogerá, pero ya son kilómetros por hora, y ahí vemos el cuenta revoluciones. Y aquí el cuadro de mandos, o parte de ello, porque aquí tiene más mandos y aquí tiene más. Las correspondientes luces de emergencia y las sirenas. Aquí vemos más cascos y una preciosa foto de la Guardia Civil aquí arriba. Pedaleo. Un trofeo. Más cascos de la Guardia Civil. Más fotografías de la Guardia Civil. Y las antiguas motos que utilizaban antes. Una de 400 centímetros cúbicos, por lo que veo aquí. Una tal Sunglass. Una moto Sunglass. 400. Sunglass. Alcanzaba los 160, si es que los alcanzaba, por lo menos ahí lo marco. Aquí vemos otra moto antigua, distinta, ¿eh? Otra Sunglass, pero distinta. Aquí vemos que lleva incluso maletines en los laterales. La correspondiente casaca de cuero, ¿eh? Y su casco.